Hola, ¿cómo estás? Ay, no abrí el tapón. Mucha cosa va a usar hoy. Horno, vaporera, freidora de aire, freidora de aceite. Y acá tengo lo que está haciendo una masa. Con pregunta, ¿consume mucha electricidad una freidora de aire? Una, ¿cómo? Te paso a explicar. Una como esta. Así. No tengo ni idea. Es la primera vez que voy a usar una. Me la prestaron. Espero haberte ayudado. Mirá, voy a traer esta masita. Vamos a traer la masita. Que en realidad tampoco es tan difícil, ¿no? Porque agarré la batidora que está ahí arriba. Esa, ahí, pow, esa. Y lo único que hice fue cha-cha-cha, cha-cha, pow, masa. Listo. Acá está leudada. Parece mucha masa, pero no es tanta. O sea, esta masa era medio bowl. Poco más de medio bowl. Pow, pow, pow. Ahí. Ah. Toda fermentada. Oh, mira esto, lo que. Acá hay que estirar finito. ¿Cuánto de fino? Medio centímetro. ¿Van todas al horno para crecer otra vez? Sí, un poquito. Las voy a cubrir ahora con un trapo. Acá van a salir un lote más. Esto es agua nada más. Eligen ustedes. Sin ser el horno. ¿Por cuál empezamos? Wintervilla-bajo dice vaporera, vaporera, varopepa, vapovera, vaperova. Listo, vamos con la vaperopa primero. Y hacemos así. Ahí. Hora y 10, justo. A ver. Tiene buena pinta, ¿no? Te voy a decir que no. No quiero mover demasiado porque si no se me van. Se me. Que empape. Que empape. Espérate. Agua. ¿Ves? ¡Ah! Tan caliente. Donas al vapor. Primer método. Fácil. Vapor. Air fryer. Freidora de aire. Ven aquí. Una freidora de aire es un hornito de convección. ¡Esto! ¡Freír! ¡Ja! Uno, dos. Ambos dos. Mis dos huevos. ¿Qué va a freír esto? Esto es un horno, gurise. Esto es un horno. Si vos me decís que me estoy quemando los dedos y esto no es un horno, no tengo idea de qué es. Ah, está caliente. No me desagrada la temperatura. Tiene pinta de que está bien cocido. La verdad, ahora que la estoy probando, y no sé si me compraría una. No sé. La verdad que un poco deja que desear. Deja que desear. Mirá, voy a probar el aceite. ¿Con qué? Con estas bolitas que tenemos acá. Con estas bolitas que tenemos acá. Si veo que la bolita anda bien. Hola, ¿cómo estás? Está on point. El aceite está on point. ¿Ves? La bolita flotó. Está perfecta. Está perfecta. Esto va a ser una delicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doy vuelta. Están un poquito más lindas. A ver. Gracias. Gracias. Ahí. Ahí. Dos. Ahora la reviso. ¿Ja? Hizo como un ruido raro. Me parece que caducó, porque no la veo hacer cosas. Fue un placer. Voy a llevar con cuidado. Ahí. Voy a probar en algún enchufe de allá por si acaso. Pero me parece que. Me parece que. ¡Chat! ¡Funciona! ¡Era el enchufe! Era el enchufe. Está bien. Está bien. Era el enchufe. No le pasó nada. Voy. Con las cosas freídas. No es pareja la fritura de esa freidora. No estoy contento con esta fritura. No estoy contento. Les voy a dar un golpecito de agua a estas. Para que no se resequen. Como cuando hacemos panes, que siempre le damos por lo menos un mojadito de algo. Y es muy probable que queden como las de la freidora de aire. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Un caramelo? ¡Ah! Tengo que freír la panceta. Voy a prender la freidora de vuelta para freír esa panceta ahí.
Está linda esta panceta, ¿sí o no? La voy a freír así, así como está. Sí es cierto de que se va a arrugar, que va como a hacer... Pero eso es porque no tengo placas de metal. Que las voy a dar vuelta para que agarren color de abajo también. ¿Ven lo que les decía? De que se achican todo, se arrugan todo, lo que sea. Pierde toda la grasa y quedan súper crocantes. ¿Ves? Vapor, freidora de aire, horno y freidora convencional. Hay algunas que no tienen hueco porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? La de horno y la de freidora de aire, casi, un poco casi lo mismo. ¿Ves? Es más, el horno les da más tiempo de leudado, inclusive. Vamos a picar nueces a modo de topping. Tengo dulce de leche para rellenar algunas. Vamos a hacer un caramelo para pintar. Voy a derretir chocolate. Primero voy a traer para derretir chocolate blanco. Fondito de olla, la base. Nada más. ¿Por qué? Porque no quiero que el agua toque el bowl. ¿Ah? Si el agua toca el bowl, lo pasa de temperatura lo que más. Que se derrita únicamente con el vapor. Te digo la verdad, fanático de lo que estaría haciendo el chocolate blanco, no soy. No soy. Voy a abrirle una boquita acá como para tirarle un poquito de relleno. ¡Oh! Espérate que le entra dulce de leche. Vamos a hacer un caramelito acá. Ahí, una base de azúcar. Hacerlo un caramelo húmedo. ¿Dónde dejé el agua? ¡La agua! Espérate. Buscamos un poco. Bueno, ojo, tenemos color caramelo. Tenemos color caramelo. Esto mantiene calor, así que lo voy a sacar para que no se pase. ¿Ah? Un color apenas dorado de caramelo, pero va a seguir calentando. Entonces, así. ¿Ves? Ahí. ¿Qué es esto? Dirás vos. Panceta. Bacon des. Y Wanderlein dice, puta que rico. Bacon des. Hacele crema pastelera a esa dona. Sí. Es verdad. Pudimos haberle hecho una crema pastelera. Mirá. ¿Ves? Que queda como súper delicado. Pero es una capita que tiene de caramelo por arriba. Y otro que les hacía recién. Pero con la panceta frita. Esta la voy a probar ahora. Después, estas son las que hicimos en la air fryer, que le pusimos un poco del chocolate blanco. Porque lindas no quedan en la freidora de aire. No quedan lindas. Primero, ¡sa! Al vapor. ¿Ven? Oh. Pero quedan chiclositas. Probamos una de estas de freidora de aire. Están bien, de textura están muy bien. El chocolate blanco las ayuda. El chocolate blanco las ayuda un montón, obvio. Pero espérate. El caramelo no se quebró tanto. ¡Ay! Tiré todo arriba del teclado. Caramelo y panceta. ¡Qué rico! ¡Tú! Ok. Sí, realmente sí. ¡Boludo! ¡Oh, recontra sí! No. No es normal. No es normal esto. Todas estas donas tienen la misma masa. Pero sí, por supuesto, les voy a recomendar que usen la pancetita, obvio, en la receta. Caramelo panceta. Wow. Por favor, háganse las donas. De caramelo y panceta, sí, por favor. Es que si me hubiera gustado que quedaran mejor las donas fritas. Soy bastante crítico con la fritura. No me gustó cómo freía esa máquina. Las de vapor están riquísimas, ¿no? Con algo saladito. Oh, cómo quedan. Freidora de aire. Bueno. A todo esto, nos vemos la semana que viene. Pasen lindo, chat.